Oración para antes del oficio. Abre, Señor, mis labios, para que bendiga tu santo nombre. Purifica mi corazón de toda vanidad, perversidad y otros malos pensamientos. Ilumina mi entendimiento e inflama mi voluntad, para que digna, atenta y devotamente pueda rezar este oficio y merezca ser escuchado en la presencia de tu divina majestad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor Jesús, uniendo mi intención con la que tuviste en este mundo, siempre que hiciste oración a tu Padre en alabanza suya, te rindo el tributo de esta hora en alabanza tuya. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Invitatorio. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo. Salmo 94. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses, tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes, suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. El Señor está contigo. Entrad, postrémonos por tierra bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. El Señor está contigo. Durante 40 años aquella generación me asqueó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor está contigo. Alégrate, María, llena de gracia. El Señor está contigo. Oficio de lectura. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno. A quien mar, tierra y astros adoran y obedecen, a quien gobierna el orbe, María le sostiene, a quien el sol, la luna y las criaturas sirven, llena de excelsa gracia, encierra en sí la Virgen. Feliz y santa Madre, que llevas en tu seno al Creador que rige el universo entero. Fecunda por la gracia, por celestial mensaje, el que esperaba el mundo de tus entrañas nace. Jesús, a ti la gloria, nacido de la Virgen, y al Padre y al Paráclito adoración por siempre. Amén. Salmodia, antífona primera. Es tu gala y tu orgullo, cabalga victorioso por la verdad y la justicia. Salmo 44. Me brota del corazón un poema bello, recito mis versos a un rey, mi lengua es ágil pluma de escribano. Eres el más bello de los hombres, en tus labios se derrama la gracia, el Señor te bendice eternamente. Cíñete al flanco la espada, valiente, es tu gala y tu orgullo, cabalga victorioso por la verdad y la justicia. Tu diestra te enseña a realizar proezas, tus flechas son agudas, los pueblos se te rinden, se acobardan los enemigos del rey. Tu trono, oh Dios, permanece para siempre, cetro de rectitud es tu cetro real. Has amado la justicia y odiado la impiedad, por eso el Señor, tu Dios, te ha ungido con aceite de júbilo entre todos tus compañeros.
A mirra, aloe y acacia huelen tus vestidos, desde los palacios de marfiles te deleitan las arpas. Hijas de reyes salen a tu encuentro, de pie a tu derecha está la reina, enjollada con oro de Ofir. Escucha, hija, mira, inclina el oído, olvida a tu pueblo y la casa paterna, prendado está el rey de tu belleza, póstrate ante él, que él es tu señor. La ciudad de Tiro viene con regalos, los pueblos más ricos buscan tu favor. Ya entra la princesa, bellísima, vestida de perlas y brocado. La llevan ante el rey con séquito de vírgenes, la siguen sus compañeras, las traen entre alegría y algazara, van entrando en el palacio real. A cambio de tus padres tendrás hijos que nombrarás príncipes por toda la tierra. Quiero hacer memorable tu nombre por generación de generaciones. Y los pueblos te alabarán por los siglos de los siglos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Es tu gala y tu orgullo, cabalga victoriosa por la verdad y la justicia. Antífona segunda. Teniendo a Dios en medio no vacila, Dios la socorre al despuntar la aurora. Salmo 45. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro. Por eso no tememos, aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar. Que hiervan y bramen sus olas, que sacudan a los montes con su furia. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro alcázar es el Dios de Jacob. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Teniendo a Dios en medio, no vacila. Dios la socorre al despuntar la aurora. Los pueblos se amotinan, los reyes se rebelan, pero Él lanza su trueno y se tambalea la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Venid a ver las obras del Señor, las maravillas que hace en la tierra. Pone fin a la guerra hasta el extremo del orbe. Rompe los arcos, quiebra las lanzas, prende fuego a los escudos. Rendíos, reconoced que yo soy Dios, más alto que los pueblos, más alto que la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Teniendo a Dios en medio, no vacila. Dios la socorre al despuntar la aurora. Antífona tercera. Estamos alegres todos los que habitamos contigo, Santa Madre de Dios. Salmo 86. Él la ha cimentado sobre el monte santo, y el Señor prefiere las puertas de Sion a todas las moradas de Jacob. ¡Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios! Contaré a Egipto y a Babilonia entre mis fieles. Filisteos, tirios y etíopes han nacido allí. Se dirá de Sion, uno por uno, todos han nacido en ella. El Altísimo en persona la ha fundado. El Señor escribirá en el registro de los pueblos, este ha nacido allí. Y cantarán mientras danzan, todas mis fuentes están en ti. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Estamos alegres todos los que habitamos contigo, Santa Madre de Dios. Eres hermosa, oh María, y en ti no hay pecado original. Primera lectura para el tiempo de Adviento, martes y viernes, del Evangelio según San Lucas. En aquellos mismos días María se levantó y se puso en camino deprisa hacia la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que, en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y, levantando la voz, exclamó: «Bendita tú entre las mujeres
y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que ha dicho el Señor se cumplirá. María dijo: Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo acordándose de la misericordia, como la había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María se quedó con ella unos 3 meses y volvió a su casa. Responsorio. Recibe, Virgen María, la palabra del Señor que te ha sido comunicado por el ángel. Concebirás y darás a luz al que es Dios y hombre juntamente, por eso te llamarán bendita entre las mujeres. Recibe, Virgen María, la palabra del Señor que te ha sido comunicada por el ángel. Darás a luz un hijo sin detrimento de tu virginidad. Quedarás grávida y serás madre permaneciendo intacta. Por eso te llamarán bendita entre las mujeres. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Recibe, Virgen María, la palabra del Señor que te ha sido comunicada por el ángel. Segunda lectura, capítulo 21 del libro Imitación de María. El amor de Dios es satisfacción, la más cumplida por los divinos beneficios. Hijo mío, todo mi corazón se abrazó en el amor de Dios, porque siempre le conocí dignísimo de mi amor. No tuve con qué pagar a su majestad tantas mercedes, sino amándole sobre todas las cosas. Oh fuego suavísimo, en el cual se derritieron mis entrañas, y cuántas veces desfallecí por la fuerza del amor. Te es imposible formar concepto de los ardores de mi corazón cuando tenía abrazado a mi Hijo benditísimo. No tuvo el mundo partecita en mi amor, porque todo él y toda mi sangre la consagré a mi Dios en caridad. No morí de otra dolencia que de extremado amor, y así salí de este destierro, envuelta en un mar de delicias, sin gustar en nada la amargura de la muerte. No podía figurarme cosa más horrorosa que el que un hombre no quiera amar a su Creador. Hijo mío, ¿qué tienes fuera de Dios donde poner tu amor y tu consuelo? Las criaturas todas no podrán saciar tu corazón por donde merecen ser amadas, sino por Dios. Hoy te prometen su ayuda y mañana te abandonan en tu mayor angustia. Ama solo a Dios, porque es la suma bienaventuranza. ¿Qué otra cosa hacen los santos en el cielo? La fe te enseña que Dios es el sumo bien. Así es que solo fuiste creado para amarle y andas lastimosamente descaminado si fuera de él amas otra cosa. Si amaras de corazón a Dios, poco te sobresaltarán los azares de este mundo. Nunca te torcería el respeto humano a buscar el contento de los hombres, sino que siempre irías recto a la ejecución de la divina voluntad. Jamás lograría derribarte la tentación si tuvieses el corazón fijo en Dios. Todos los deleites del mundo te sabrán a hiel. Si amaras entrañablemente a tu Dios con total desprendimiento de toda criatura. ¿Cuántos santos con solo acordarse de su Dios salían de sí en éxtasis amoroso? Supieron por experiencia que en solo Dios halla cabal descanso el corazón del hombre. Mira siempre a tu Creador, porque el continuo meditar y conversar con él prende fuego en el alma, y quien acierta a descarnarse de todo lo visible no tardará en sentir el fuego del amor divino. No preguntes cómo pagaré a mi Dios tantas mercedes como de su mano he recibido. Ámale y saldarás la deuda muy cumplidamente. Di a menudo como decía yo, oh Dios de mi corazón, mi herencia para siempre,
quien me diera a entrañarme toda en vos y vos en mí inseparablemente, ojalá que pudiese amaros más que los querubines y serafines. Dadme que me abrase toda en vuestro amor como una víctima, porque nada quiero fuera de vos. Oh mi Dios, oh sumo bien, oh Dios de mi corazón y alma de mi alma, os ame yo para siempre, por toda la eternidad. Con estas ansias viví y con las mismas expiré, y me subieron a los cielos. Hijo mío, sígueme a mí. Responsorio. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Sed imitadores míos como yo lo soy de Cristo. Aquí está la esclava del Señor. Os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis. Sed imitadores míos como yo lo soy de Cristo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Aquí está la esclava del Señor. Oración, tiempo de Adviento. Dios Todopoderoso, que según lo anunciaste por el ángel, has querido que tu Hijo se encarnara en el seno de María la Virgen, escucha nuestras súplicas y haz que sintamos la protección de María, los que la proclamamos verdadera Madre de Dios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Absolución. Por las oraciones y los méritos de Santa María, siempre Virgen y de todos los santos, perdone el Señor nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Oración para después del oficio. A la Santa e Indivisible Trinidad, a la humanidad de nuestro Señor Jesucristo crucificado, a la fecunda integridad de la bienaventurada y siempre Virgen María y a todos los santos en general, rinda toda criatura eterna alabanza, honra, virtud y gloria, y a nosotros nos sea concedido el perdón de nuestros pecados. Amén.